Hola, muy buenas a todos, guapis. Vamos entonces con la final del torneo. El torneo fue a tres rondas y en esta nos tocó contra un grupo, o sea, una pareja, que también había ganado las otras dos partidas. Vamos, o sea, la final. O sea, nos tocó porque, como se repartía, era los que ganaban de una partida se enfrentaban a alguien que ganase la anterior. Entonces, claro, como es a tres rondas, ganamos las dos anteriores, pues nos toca contra la pareja que ganó las dos anteriores también. Se sigue jugando Guerra Eterna y nos tocó jugar contra perretes, bueno, lobos espaciales, yo les llamo perretes, y Eldars, que si no me equivoco tenía dos destacamentos de Kraftwerks, pero Kraftwerks distintos, es que yo de Eldars no tengo ni idea. Cuando me estuvo explicando lo que tenía, en plan, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, yo, sí. Ni idea de lo de Eldars, nada. Tengo que ponerme las pilas con ellos, tengo que empezar a ver partidas sobre ellos para ir quedándome con cosas. Pues sobre todo, lo que no sabía era que con los poderes psíquicos pueden hacer bastante Cristo, entonces. Porque he estado informándome un poco sobre la estratagema esta que tienen, que no tengo ni idea de lo que hace, y que cada vez va sumando un más uno a lanzar los poderes psíquicos y que pueden lanzar un montón. Entonces, pues bueno, me he quedado con la copla de eso y tengo que echar un vistazo cuando tenga más tiempo. Bueno, eso. Eldars y Perretes. El chico de los perretes tenía como dos HQs, llevaba un Tecnomarine y a Bjorn. Me sorprendió ver a Bjorn. Pensaba que no. Como estamos jugando ejércitos de 1000 puntos, yo pe pensaba que Bjorn era demasiado caro para eso, pero no. O sea, lo llevó y su lista era bastante competente. Llevaba eso, a Bjorn y un Tecnomarine, que me imagino que el otro HQ era porque era más barato, porque. Bueno, o para reparar a Bjorn, supongo que lo podrá hacer. Luego, como tropas, si no me equivoco, llevaba tres escuadras de Greyhunters, la básica de todo, que de hecho una la dejó en Deep Strike. Si no me equivoco, sí eran dos de esas. Luego tenía una escuadra de Longfangs, que no recuerdo el armamento, no sé si era cañón láser lo que llevaba. No, plasma, perdón. Llevaba todo de plasma, o sea, Longfangs con plasma. Con cañón de plasma, obviamente. Llevaba también la cañonera Stormfang. Y dentro de ella llevaba Wulfgems. Si no me equivoco, eran seis Wulfgems. Y creo que nada más. Creo que no me dejó nada del ejército que tenía él. Por la parte del de los Eldar, aquí ya va a estar más complicado, pues ya digo yo, de los Eldar. Sé que llevaba una escuadra de Dark Reapers. De esto, que además hacen. O sea, yo aprendí ahí. O sea, yo sabía. Los Dark Reapers son fuertes, son peligrosos, hacen mucho daño. Pero no entendía dónde estaba el truco con ellos. Y lo que hacen es, están a cobertura, los sacas, disparas y por estratagema los vuelves a esconder, entonces no les puedes disparar. Entonces va un poquito por ahí los tiros de esos, ¿no? Pues eso, llevaba Dark Reapers, llevaba francotiradores, no sé si. Creo que eran dos escuadras de francotiradores, de los, como se llamen, los Eldar. Llevaba dos brujos, más luego el que es un poquito mejor, no sé si era Eldritch o como se llame, creo que sí, que llevaba. Bueno, no puede llevar tres HQs, creo. Bueno, sí, pues llevaba dos. Creo que sí que lo llevaba así, porque eso, llevaba dos destacamentos de Kraftwerks. Creo que sí, eso, que tenía dos brujos por un lado y luego a Eldritch por el otro. Bueno, o como se llame el que es un brujo un poquito mejor. Creo, ya digo, que esto. Luego tenía un Serpent, que este sí que. Sí, porque hay dos tanques, están los prismas y están los serpientes, ¿no? De los tanques Eldar. Llevaba el que reduce el daño en uno, que la verdad, eso. Eso le cundía mucho porque teníamos muchas armas de daño 2. Entonces, pues bueno, reduce ese daño a 1. Luego tenía Banshees. Y tenía como tropas, tenía Banshees. Tenía, es que no sé, tenía, pues eso, guerreros, no sé si hay guerreros de la Cábala. No, los de la Cábala son Drukharis. No sé, pues tenía tropas. Lo siento, no puedo describir mejor el ejército de los Eldar. Yo me pondré las pilas con ellos. Entonces, bueno, el escenario que nos tocó de Guerra Eterna es a 6 objetivos. Bueno, primero distribuimos, ¿no? Distribuimos cómo se colocaban los seis objetivos y eligieron ellos dónde querían empezar. Nosotros nos tocó en la esquina de la pared y ellos eligieron en el borde, pues que no da a la pared. Y luego había que revelarlo, o sea, que elegir qué objetivo es, obviamente al azar, cada objetivo, o sea, qué número tiene, ¿no? Del 1 al 6. Decidimos que el 1, porque el 1 y el 6 iban a quedarse fijos. Uno iba a ser nuestro y el otro iba a ser suyo. Ellos eligieron el número 1 y a nosotros nos tocó el número 6. Entonces, el resto de objetivos que estaban por el medio, más o menos así distribuidos como tal, pues había que tirar un dado dentro de eso, que el 2, el 3, el 4 y el 5 para repartirlos. Se tiró. Salió que el 2 estaba en su zona, el 3, el 4 en la nuestra y el 5 en el medio.
Bueno, más o menos. 3 o el 4 no era exactamente la nuestra, pero casi casi. O sea, nos movíamos y llegábamos al 3 y el 4. Y ellos, pues, el que estaba en el medio llegaban, pues, por el despliegue y demás, pues se podían poner detrás de un edificio y lo controlaban y tal. Entonces teníamos 3 cada uno. El tema es que en cada ronda de batalla desaparece el objetivo de la ronda de batalla. La ronda de batalla 2 desaparece el objetivo 2. Ronda de batalla 3 desaparece el objetivo 3. Para siempre, o sea, no vuelven. Entonces, ahí tuvimos ya tuvimos suerte, tuvimos un poquito de ventaja. Porque al nosotros tener el 3 y el 4 a nuestro lado, obligaba a que ellos. Porque esto, ¿cómo funciona? Es, generamos un punto de victoria por cada objetivo. Por cada objetivo. Y si tenemos más que el otro, generamos un punto adicional. Entonces, tener más puntos de victoria, o sea, más objetivos controlados, te da muchísima ventaja. Entonces, eso, el 1 y el 2, o sea, en el principio ellos tenían el 1, el 2 y el 5 en la primera ronda, pero en la segunda, como ya les va a desaparecer el 2, solo tenían el 1 y el 5 y tenían que luchar para llegar a por el 3 o a por el 4 o a por el 6. Y ahí tuvimos nosotros mucha ventaja ahí, o sea, ahí probablemente eso decidió ya la partida casi casi desde el principio, porque nosotros, o sea, nuestro ejército es resistente, es inamovible y dispara mucho. O sea, él que se tenga que acercar, que tenga que venir junto nuestra con los lanzallamas de los salamandras, con todo mi fuego, o sea, todo el Dreadnought Leviatán, todo lo que teníamos, pues ahí iba, o sea, ellos lo sabían y decían, joder, lo llevamos muy jodido. Entonces, pues bueno, cuando llegó su momento tuvieron que echar hacia adelante. El tema es que por eso, luego la forma de despliegue era como en triángulo. Teníamos hacia adelante, no sé si eran 12 pulgadas, y luego hacía en plan triángulo hasta donde llegase, ¿no? O sea, agarraba un buen cacho. Ya lo veréis por la forma que tenemos nosotros de distribuirlos, sobre todo los Dreadnoughts, que los echamos todo para adelante, todo lo que pudimos, porque si no, no llegábamos a rango. Porque ellos fueron listos. O sea, nosotros elegíamos quién iba primero, si íbamos nosotros o iban ellos. Nosotros elegimos ir primero. Entonces, con eso, o sea, bueno, ya de antes, o sea, había que desplegar antes de elegir quién iba primero. Pero ellos ya tiraron todo para atrás y todo súper escondido. Y ya se nota que ellos ya sabían por dónde iban a ir los tiros. Sabían que si íbamos primero y ellos estaban a la vista, iban a volar. El caso es que se echaron lo suficiente más para atrás. De hecho, lo veréis. Veréis que medimos un montón porque estaban al rango justito para que no le llegasen las cosas. Yo con mi Dreadnought Leviatán, que sus armas tienen alcance 24, no he podido disparar hasta el turno, si no me equivoco, el turno 3 o una cosa así. El turno 2 creo que todavía no había disparado. Entonces, pues eso, o sea, a base de ir echándose para adelante, pues, y ellos que tuvieron por narices que acercarse, entonces pude disparar con el Dreadnought Leviatán. Pero hasta ese momento nada, o sea, llegaba con el otro, porque el plasma tiene alcance 36. Y mi compañero con algunas cosas llegaba, porque sus armas tienen un más 3 de alcance. Recordemos que él va con. No, es que no sé qué es eso. O sea, no sé si es una estratagema, táctica del capítulo, rasgo de señor de la guerra. Bueno, lo que sea, que le dé el más 3 de alcance con todas sus armas. Entonces, pues bueno, entre eso, o sea, sus armas de alcance 24 es 27. Entonces, pues bueno, más o menos él se apañó. Pero yo con mis armas de alcance 24, nada. Yo llegaba con mis Intercessor, porque el Stark Cable Rifle es de alcance 36. Entonces, con ellos, pues aún podía disparar. Podía disparar con mi Dreadnought y con la cañonera, que tiene alcance 60, una cosa así. Entonces, pues bueno, con la cañonera no tuve problemas. Y eso, por la distribución, cuidado, o sea, ya es eso, veréis que medimos mucho. Entonces, ¿cómo fue el primer turno? Pues nosotros nos movimos un poquito para adelante, no mucho, lo justo y necesario para poder disparar algunas cosas, porque es eso, ellos ya tenían todo escondido. Y a mí me preocupaba bastante la Stormfang, porque tiene un movimiento de la leche y llevaba dentro los Wulfgen. Yo ignoro si hay algún tipo de estratagema de que pueda primero moverse y luego desembarcar. O sea, no, ya sabéis que los vehículos primero desembarcas y luego pues puedes mover el vehículo. No sé si la cañonera tenía algo de eso, entonces yo quería curarme en salud. Le dije a mi compañero, esa cañonera, yo le voy a disparar a ella con el plasma, con los misiles Icarus, con todo lo que llegue, con mis intercesores, iba a ver si se podía seguir, se les disparaba también. Y mi idea era tumbarla, por lo menos dejarla con el último perfil de degradación para que no tuviese mucho movimiento y no pudiese hacer virguerías con ella. Aparte de que, bueno, la cañonera esa tiene armas bastante potentes. Entonces, pues bueno, quitarle, o sea, darle ese menos uno por la degradación o menos dos estaría bien, bien, bien. Entonces, pues bueno, yo me centré en la cañonera. Mi compañero parecido también. No había mucho a lo que disparar y la cañonera estaba a la vista. Era de lo poco que estaba a la vista. Lo otro estaba dentro de ruinas, tapadito y tal, ¿no? O sea, ellos. Su forma de. Ellos lo plantearon como que no iban a poder ganar a destruir el ejército. Entonces, de hecho, se verá que. O sea, a lo largo de la partida, yo pierdo muy pocas tropas. Creo que yo.
Pierdo únicamente una escuadra de intercesor, si eso, creo que es lo único que pierdo. Mi compañero perdió algo más, porque, bueno, sus unidades son más vulnerables, ¿no? Al no tener el 6 de no hay dolor y tal. Y aparte le hicieron focus a él. Pero sí, o sea, mi compañero perdió bastante y yo apenas he perdido cosas. El tema es ese. Ellos sabían que si vienen de frente, lo iban a tener jodido. Entonces, pues bueno, jugaron a eso, a capturar puntos y como se tiene que jugar, básicamente. Los torneos son así. Gana el que tiene más puntos, no el que más ejército destruye. Entonces, eso, nosotros echamos un poquito para adelante. Y yo a la hora de tirar poderes, fallé el más uno impactar al Dreadnought, que me lo necesitaba para la cañonera. El más uno impactar era bastante importante. Vale que con los misiles Icarus iba a impactar a treses, porque bueno, tiene un menos uno por volar y un más uno por el misil Icarus. Entonces, pues eso iba a impactar a treses. Pero es que luego yo mi plasma sobrecalentado iba a cuatros y con unos y doses me hago heridas mortales a mí mismo. Cosa que me dio igual, ¿eh? Yo sobrecalenté y dije, me la suda. Y boom, y por suerte no. No, me hice daño a mí mismo, no salieron unos y doses. Salió algún 3 y tal, pero no salieron unos y doses. Y me dio igual, ¿eh? Y bueno, tiré para herir y tal. Y cuando me dicen, bueno, ¿menos cuánto? Yo, menos 5. Entonces el otro, ¿cómo que menos 5? Claro, porque es menos 4, el plasma del Redentor es menos 4. Y al ser manos de. Bueno, al ser disciplina devastadora, tiene un menos 1 adicional, entonces era menos 5. Como los vehículos de los marines muy poquitos tienen invulnerable, le rompo directamente la armadura y pum, le entran las heridas directamente. Entonces, pues bueno, eso estuvo bien. El Icarus a por vale, escolta. tienes un menos uno. Sobrecaliento plasma. Número de tiros, 4. Es un marine espacial. No lo vi casi, pero bueno. No conocen el miedo, no conocen el caos, que sí que lo conocen. A 4. Sopa de 1. Y fuerza 9 a 3. FP menos 3. Menos 5. Vale, no sé. 6 de daño. ¿Sí? Cada uno a los 3, 6 de daño. Ya salió Felipe ahí diciendo. ¿Qué si quieres que soy yo lo conozco? Vale, y ahora el Icarus. El Icarus es un dado de 3 pesada, 2 tiros. Es un más 1, supongo que se anula y va a 3, sí, supongo, ¿no? A 3 es. A los dos, fuerza 8, R7. A 3 es. El rol de unos por el teniente. Menos 3. Un 6 y un 1. Ostras, son muy difíciles de ver, de diferenciar. Vale, pues son 2 de daño. Eso no va a vivir mucho, ¿eh? Me da a mí. ¿Aquí cuántos exploradores hay? Hay 2 exploradores, son 5 vengadores invulnerables. Pues lo que sea, 5. ¿Esos tienen invulnerable de algo? El líder sí, de 4. ¿Quieres disparar tú o sigo disparando yo? Vale. A mí solo me queda una cosa por disparar. Recordaros que primero quedamos finalmente de ruina, tapa la división. Sí. Para mí la Thunderfire me da igual. Ya sé, pues lo digo. Que no se está viendo ahora mismo. Tú disparas con un enemigo. Vale, yo lo que. Sí, voy a ver si llego aquí, pero. ¿Lo degradamos? ¿Le quitamos 8 heridas que lo degrada? Sí, está quitado todo. A las 7 más se degrada. Y ahora se mueve. Es volador, mueve a Dios igualmente. Así que llevo, 51, desde la esquina más o menos. Sí, llegamos con uno. No, ese está en la mochila del Longfang. Sí. Es que lo estoy viendo desde aquí, el 51 está en la mochila del Longfang. Bueno, después de eso, bueno, como veréis, ahora va a empezar a medir y ahora a medir, porque las cosas no llegaban. Los rivales se han puesto, pero muy bien situados, o sea, el primer turno nos lo complicaron muchísimo, pero es eso, después cuando se les quitó el objetivo 2 y ellos tuvieron que acercarse, ahí ya se les fastidió el estar ahí seguros, ¿no? Y cuando tuvieron que salir ya fue distinta la cosa. El tema es que yo estaba pensando, bueno, yo con mi cañonera, de hecho, a la escuadra esa de ahí abajo, que no son exploradores, no me acuerdo cómo dijo que se llamaban, pero bueno, estaba esa escuadra ahí, que solo tenía uno invulnerable. Yo estaba pensando, si me cargo a eso con la cañonera, o sea, con la Thunderfire, gastando los 2 tiros ahí, o sea, arriesgarme a, o sea, gastar ahí los 2 puntos de comando, pues luego obligaba a que tuviese que venir con algo, ¿no? Porque tenía que, o sea, eso lo tenía ahí muy escondidito, protegiendo ese objetivo. Ahí dentro están protegiendo un objetivo, entonces obligaba a que algo de lo que tuviesen por ahí atrás saliese. Y se pusiese pues a tiro, ¿no? Entonces yo estaba barajando, ¿merecerá la pena hacer esto, tal? Porque además probablemente tendría que avanzar con lo que sea para llegar a ese objetivo. Y luego no podría disparar o como fuera, ¿no? Yo estaba pensando, ¿merecerá la pena? ¿No merecerá la pena? Entonces, pues bueno,
Le dije a mi compañero que le quedaba él por disparar. Él, bueno, él está midiendo y midiendo. Primero mira a disparar con el supresor, que solo llegaba uno. O sea, estaban puestos a tal distancia que solo uno llegaba a la cañonera. Estaban a 52, 53 pulgadas, ponle, y tenía alcance 51. Y solo llegaba con uno, con el que tenía más adelantado. Lo cual es que medido pero al milímetro todo. Entonces, pues bueno, disparó los dos tiros, dio impacto uno y el otro lo falla. Entonces, pues nada, los supresor no han hecho nada en este turno. Y luego, pues bueno, se pone a medir el tema de la del Dreadnought, de su Dreadnought normal, a qué disparar pues la ametralladora pesada, tiene lanzallamas que no puede disparar, el lanzagranadas tampoco llegaba. Pero bueno, la ametralladora pesada tiene más alcance y con ella sí que llegaba. Entonces, pues bueno, midiendo y demás, pues dispara a la Stormfang, ¿no? A la cañonera. Entonces, pues bueno, nos quedaba ya poquito, o sea, teníamos muy poquito por disparar. Y mi compañero tenía francotiradores. Entonces, pues bueno, mi cabeza estaba, si les matamos esto, gasto aquí los dos puntos, tal. Pero bueno, luego él con los francotiradores prefirió ir a por personajes. Que yo en ese momento dudaba, porque yo no sabía, al no conocer lo de los Eldar, que eran tan fuertes, no sabía que interesaba matarle los personajes. Entonces, pues bueno, los Eliminator pueden disparar sin ver. O sea, tienen dentro de los tres perfiles para disparar sus balas, tienen uno que puede disparar sin necesidad de ver, que les da un +2 a impactar además. Entonces, pues bueno, él con eso tenía intención de mandar un brujo y tal, para fastidiar un poquito los poderes psíquicos. Entonces, pues bueno, él disparó con sus francotiradores ahí. Y yo estaba por la... Si lo llego a saber, hubiese disparado con la cañonera. No a ellos, a los personajes, porque no puedo, pero a los Dark Reapers y tal, sí. Yo, o sea, lo que hice con la cañonera es eso, disparé a los del medio para ver si los mataba. Y eso, dejar el objetivo libre, o sea, para que tuviesen por obligación que venir. Que bueno, ya en el turno 2 ya sí que lo tienen que hacer. Por eso, porque se les quita el objetivo 2, entonces tienen que tirar para adelante. Entonces eso. 12 disparos. El cañón Gatling con +1 a impactar por el Tex Marine. Sí, tienes el -1 este y el +1 por haber atado. Está pesado, ¿no? Sí, sí. Ese todo el que tiene las pesadas a 4. Qué rotos están. Rotos todos. Bastante. Falta Ferreiro por ahí. 12. Ese es el sucesor. Se lo puede llevar, ¿no? Sí. 5. Fuerza, 5. 5. Menos 2, vale. Como casi no se ve, tengo cobertura. Y la guarda, ¿no? Falla. Falla. Los dados están bastante buenos. Los dados están. Vale. A mí me queda poquito por disparar. Sí, a mí me quedan aquellos, te puedo disparar sin línea de visión a lo que quiera. Me pasa por la. Aunque casi. Casi le voy a ir a sus francos, ¿no? Mejor. Sí. Menos uno. Porque son francos. Ya. En el caso dos son. Vale, pues venga, los cinco. Hay que ver quiénes son más malos los dos. Pues estos. No lo hace, tres. No lo hacen mal. Tres. Vale, tres, sí. Tres es. Tres. Los saca seis. Aquí son peores, sí. Bueno, dos, cinco. Más dos a la salvación porque soy un. No sé. Pues son. Caemos sin cobertura. O sea, por la capa de camuflaje. A tres es. Muere uno. ¿Vas a morir el otro? Sí, con esto no voy a disparar a los que están aquí dentro. Vale. Sí, que voy a gastar dos con points y voy a dar menos unos impactados. Menos unos impactados. Soy infantil. Las setas de la gema por infantería o voladores. Y soy infantería. Vale. Básicamente porque si. Vale, si el cañón realmente se puede dispararme ahí, hay que asegurar que los pringados sobrevivan. Yo, como le voy a disparar con los que ignoran línea de visión, tengo más dos sin impactar. Te lo enseño. Sí, tiene más dos. No digo. Este estaba aquí metido. Entrar a los tres, esfuerzo 5 menos 2. Menos 2. A 4 más invulnerable al líder. Sabe el primero. Falla el segundo, una herida. Tiene dos heridas. Sabe el tercero. Le queda una herida al líder.
La marco aquí. Vale, vale. La marco aquí la tira. Dale tú con el cañón. Pues sí, el primero aquí y el segundo la zanja. Vale, pues tíame el primero ahí. El primero es este, 4 dados de 3, 3, 4, 5, 6, 7. Uno de la media. Tres es, ¿no? Tres es. Bueno, pues menos uno, 4. Estaba 2 de base, sí. Cerrarlo de unos. Sí. Todos. Me importa 5 a 3 es. Uy, 5, voy a salvar algo. Menos roll de unos por el teniente. Vale. Quita cortura. Tengo un nivel. Gasto un punto de mando para repetir el sargento. Se salva. Segunda se muere. Y me quedan 4 más. Se muere uno más. Sí. Quedan. Aguanta con este tal. Deja los dos por aquí. Tira dado, sí. Eso no tira nada de disparo, eso es de avanza. Mientras no va de carga, no va. Mortarios, ¿cuántos de altura? Tiene confiado en mi mano de cerdo, los dados que jugaron antes. Sí. Pero no confía en ella y tú sigues hasta el suelto. Bueno, el otro era esto. Espera. Chicos, esto no es un batalla, esto es un disparo. Estos son los cantidades de disparos. Tiene 6. Sí, 6. A 3 es rol de 1. Y a 6. 4. Con menos 2. Así, perdona. Vale, tengo la cobertura de estar ahí que no se le ve. Y entonces, ¿tiene menos? 2. Podríamos hacer una ley. Vale, voy a 4. Y cabríamos entre todos ellos. Vale, me entra una. A 5 que estaba 6. Tu bendición, pero los dados están trucados ahora. Bueno, eso ha sido la fase de disparo y prácticamente el final de nuestro turno. Al no haber cargas, no hay moral. Y considero que esa fue una gran cagada por mi parte. El haber dividido el fuego, el no haber gastado los dos disparos en cargarme a lo que quedaba. Porque yo estaba pensando, bueno, con uno. Tiene ahí 5 soldados, la cañonera a lo mejor dispara 8, con sus reroles, y era 13, reroll de unos. Malo será que no consiga matarle todo, pero no. Le maté eso, o sea, porque hizo el reroll con el. Bueno, con su personaje, o sea, con el sargento, como se llame. Al tener 4 invulnerable en vez de salvar a 5, pues fue un fastidio. Y tendría que haber disparado las dos veces ahí. Para asegurarme de que eso muriese, porque entonces es cuando le obligaría a ellos a tener que salir y a ponerse en ese objetivo. He cometido un error y para la próxima probablemente no lo cometa. O sea, me da igual que sea overkill, que sobren disparos a mansalva, pero aquí en torneos vas a capturar, vas a conseguir objetivos, a conseguir puntos y demás. Y haberles fastidiado eso, o sea, les haría. O sea, yo creo que les hubiese fastidiado muchísimo más que la única herida que le casqué a la Stormfang. Aunque hubiese cascado, le entraron 4. Aunque le hubiesen entrado los 4 tiros, no creo que hubiese merecido más la pena que el haber matado a la unidad aquella por completo. Entonces eso, ellos ahora tienen su fase de movimiento. Veréis que se mueven poco. Van a mover la Stormfang. La van a echar hacia el lado donde están los. O sea, la va a sacar de ahí para intentar quitar un poquito de línea de visión. La va a mover de ese sitio y va a ir con el Tecnomarine detrás para curarla. La cambia. Obviamente, como no puedes hacer ese movimiento completo si estás en la fase esta en la que vuela, no sé cómo se llama. Entonces se ponen en fase aerodeslizador o como sea, que lo pueden hacer los vehículos, que pierden ese menos uno a impactar, pero pueden moverse como quieran. Entonces eso, se pone cerca para curar. Y ya veréis que esto va a ser su perdición. El hacer eso. O sea, tela lo que pasó. O sea, es una de esas cosas que dices tú, joder, esto lo ves una vez en 3 años o algo así. O sea, son unas jugadas que no se van a repetir muy a menudo. Entonces eso, pusieron eso ahí para curarle y demás. Y no hicieron mucho movimiento más, porque obviamente ellos estaban cómodos ahí. Mientras controlen esos 3 objetivos, no necesitan moverse. Pero es lo que digo, en el siguiente turno ya sí, porque van a perder el objetivo que tienen ellos ahí. Espera, al final de la fase de movimiento, por un dado de 3 heridas. Ah, vale, para curarse. ¿Dos? 2 heridas. Sigue degradada, pero bueno. No, él tiene 12, ¿no? Ya tiene 14. Pues sí. Voy a repetir. Necesitas un 5 más para sacarlo. Ah,
Total voy a repetir los unos por... Gasto un common point para tener más uno el vidente y un brujo. El brujo de más uno va, va a tirar protect sobre esta unidad, más uno de salvaciones. Es un 8, ¿sale? Uh-huh. No hay nadie al alcance, que yo sepa. Podría. Yo podría. ¿Sí? Sí, por estratagema podría. Ah, pues quieres gastar. No, no. Vale, voy a gastar, voy a dar un guía sobre esto, sobre el brujo del vidente. Repetir todo, voy a impactar. Los unos se convierten en doses. Pero como es vidente, puede repetir un chequeo 5 por fase. Me da un 10. Repetir todo, voy a impactar. ¿Qué voy a hacer ahora? No voy a hacer el smite, no me vale para nada. Y mover otra vez, tampoco me vale para nada. Pues ahí está. Queda así. Fase de disparo. Fase de disparo. Vale, le viene la fase de disparo, los low fans escogen una unidad para la que van a repetir los turnos. Déjame tirar primero esto. Va a ir todo sobre los. Estos. Uh-huh. Tiro el mortero. Bueno, tiro primero los tiros directos. Tiro múltiple, o sea, fuerza 5, FP menos 2, daño 2, y una cobertura. ¿Ignoran cobertura? Sí. Treses, es por el rasgo, que una cobertura. Treses, da en todos. Treses para herir. 3 con menos 2, daño 2, 0,5. 3 con menos 2, daño 2. Sí. Vale. 5. Sí, tío. No queda ninguno, muerto. Muerto. Vale, voy primera a... sangre, somos primera sangre. Vale, voy a ver cuántos tiros hace con los fans. Primero es el escadón. Vale, hacen... Por cierto, antes de nada, después de disparar, gasto 2 command points y se puede mover 7 pulgadas, que viene siendo volver a donde estaba al principio, aquí abajo. Vale. Vale, este va acá, así. Este para acá, así. Vale, os voy a tirar de 1-1 por el tema de los unos. Sobrecalientas vale. Luego. Me voy a comer, me saco 2 puntos de mando y pongo esto y esto. Me quedo, estaba en 7, me quedo en 5. Mira que te está mirando lo que está haciendo, que eso le influye a él. Gasta 2 puntos de mando. Entonces, estos son 9 penalizadores y repites todo para el equipo. Voy a en el Dreadnought. En el Dreadnought. Sí. Gasta un punto de comando para que le haga la mitad de daño al Dreadnought. No, porque no es mano de hierro. Eso ¿pero es eso es de mano de hierro? Sí. ¿Seguro? Sí, fijo. ¿No? Creo que sí. Yo creo que no. Lo mira. No es nada. Bueno, no sé si... Sí. Vale, pues 5 menos... 6 menos 3 daño... 2 que reduces la mitad. O sea, daño 1. Daño 1, sí. Sí. Vale. Yo tengo. No hay ninguna cobertura. No se hace cobertura tampoco. Como que no. Sí. Ah, verdad. Sí. Entonces a 5. 5. 6 a 5. 6 a 5. ¿Cuánta diferencia entre los marines buenos y los lobos? Pues nada. 6. 6 heridas. ¿Ya te lo matabas? Bueno, tú tienes 3 heridas, ¿no? Sí. Disparo con el prism, con el serpent ahí. Si no, da, pero se ve sobre ahí. Así que 4, con el menos 1 que tienes. Un 6 por el rasgo. Vale. Por el rasgo que tiene, puede repetir una llave impactar. Por, sigue fallando. 4 para herir. Fuerza 8, ¿eh? O resistencia. Sí, ya sé. Fuerza 8. Menos 4, daño de 6. Pues a 6 es. 6 es. ¿Cómo avance? Una. Una. De 6, 5, que reduces la mitad. Es 3. 3. Pues 3 heridas de trampa. Se va a 11 hechas, ¿ya? No, 9 hechas. Tenía 6, 9. 9. Le quedan 5, ¿no? O algo así. 2 a 5, 13, 9, le quedan 4. 4. Vale, o sea, láseres. Láseres al Drendon. Volters pesados a los marines de abajo. Sí, son los. El congelante lo voy a meter disperso y va a ir aquí. O sea, primero lo clase. A ver, eres un culo duro, ya está. Víctor, volví a salvar 3 de dolor con el río. 3 de 3 otra vez. Repito el 1 por Bjorn, porque tengo 9 de área. 2. Es el láser, ¿no? Sí, el láser 3. 2 a menos 3. 2 con menos 3. A 5. A 5. Entre una, necesitas sacar nada, de nuevo vas a matar.
5, se reduce a 3. 3 de daño. 12 heridas. ¿Cuántas tiene? 13, ¿no? ¿Cómo le cundió a la estratagema? Sí, sí, claro, está salvo por eso. Disparo de exploradores, ¿vale? No, no, le da una mortal de exploradores y ya está. No pasa nada, peso vale. 8, 10, 10. Muchos matar a los de ahí arriba, pero si matábamos a los de ahí abajo, puntuábamos matar más. O sea, matar más, no controlar más. Error mío. Vale, una con menos uno. Y el resto son. Y cobertura. A tres es. Una herida. Que fallas. Vale, tiros del congelante. Uno tiene una heridita. Vale. ¿Tienes uno para empatar? Bueno, repite el uno. No, no. Ah, estos son uno. Los tiros. Ah, vale, perdón. Son dos de tres. A cuatro. 5, tienes mejor impactar a los jugadores. Espera. ¿No? ¿O eso son Eldars? No, eso no me sale. Perdón, eso es Eldars. Cosas de Eldars. Fuerza 3, odio fuerza 6. Vale. Sí. Impacta a los dos con menos 2. O sea, a 5, a los jugadores estos. A estos exploradores. Ah, vale. Entonces, la estructura era 4, 6, 5. ¿Cuántas? 2. 2 o 5. Dos muertos. Vale. Los francotiradores. Los francotiradores disparan el Dreadnought por si hacen alguna mortal. Por la coña. 4, pues digo menos 1. Impactan 2. 6 es. 6. Una mortal. Oh. Una mortal y una tirada. La mortal me vale, así que. Bueno. Tira a ver si explota. 6 explota. Por Dios, no saques el 6 ahora, ¿eh? No, bueno. Los dados han tocado. Bien, como habréis visto, este primer turno ha sido más productivo para ellos que para nosotros. Intentaron, bueno, o sea, con sus disparos consiguieron destruirnos el Dreadnought de mi compañero. Y uno a los Eliminator, que eso es importante, que los hayan matado, y han matado también unos 2 o 3 exploradores, una cosa así. Entonces han mermado aproximadamente 250-300 puntos de mi compañero. A mí no me han hecho nada, no, ni me han intentado disparar. Entonces, bueno, ha sido productivo para ellos y, claro, es un Dreadnought, aunque parezca que no, pega mucho, aunque no sea un Dreadnought de manos de hierro. Entonces ahora en el turno 2... nos vuelva a tocar a nosotros, les desaparece el objetivo número 2, entonces ahora ellos se tienen que preocupar de moverse para adelante. Nosotros nos tiramos, veréis que esta fase de movimiento dura 10 minutos, estamos 10 minutazos moviendo figuras, más que nada porque medimos al milímetro de cómo queremos tener las cosas. Por mi lado, veréis que muevo a los intercesores hacia el borde, porque bueno, tiene las motos, el jugador Eldar puso por ahí unas motos. Entonces yo quise poner esos marines por ese lado para impedirle que carguen y demás y que lleguen al objetivo por ahí. Entonces al estar eso ahí no puede cargar ni a mis Dreadnoughts, ni a mi bibliotecario, ni al teniente que está por ahí por el medio. Entonces pues bueno, se tendría que pegar eso con los intercesores si quiere. Luego por la parte de atrás, que tenía unos intercesores bastante atrás, los muevo para adelante para dar un poquito más de apoyo a ese objetivo número 6, porque basta que salga súper mal la jugada y no tengamos suficientes figuras en el objetivo 6 y nos lo quitan ellos con las motos. No quería que pasase eso, ¿no? Si tiene más figuras que yo en el objetivo, pues se queda en el objetivo. Entonces, pues bueno, eso. No me interesaba, entonces pues fui acercando más por si acaso. Entonces, pues bueno, de paso que moví los intercesores para un lado, les dejé espacio a los Dreadnoughts para moverse hacia adelante. Yo estaba dudando muchísimo, digo, jolín, es que el Leviatán todavía no llega, pero si no lo muevo para adelante, no va a poder hacer nada en toda la partida, se va a quedar aquí y tal, si lo muevo ahora, lo muevo, tiene un movimiento de 8, entonces pues bueno, si lo luego en el siguiente turno lo vuelvo a mover 8, ya tengo alcance para disparar a lo que quiera, tal, entonces pues bueno, luego pensé, bueno, si de casualidad decide cargarme a Leviatán, tiene los dos lanzallamas pesados, por estratagema, o sea, normal, los manos de hierro tienen disparos defensivos en 5 o más, y por estratagema, al tener el rasgo de la carne es débil, pues puede tener por estratagema el Overwatch en 4. Entonces estaba yo, bueno, si de casualidad se da por cargarme con esas motos, pues
si se pone en posición de cargarme al Dreadnought, lo más probable es que las motos exploten. O sea, cada tiro mío, un arma hace 2, la otra hace 3, lanza llamas pesados, y doy a 4, reroll de unos, y heriré a 3, reroll de unos. Entonces, pues, al final decidí mover el Dreadnought Leviatán para adelante, y el Redemptor, pues, le fue un poquito detrás. Aunque el Redemptor no necesita tanto movimiento con la SAP, con el arma pesada y el Icarus, pero bueno, con la Gatling pequeña y con el Storm Bolter, pues sí, necesita más alcance, entonces, pues bueno, se tiene que mover un poquito para adelante. Y prácticamente esa es mi fase de movimiento, no muevo por mi lado nada más. Básicamente redistribuir, defender bien el objetivo 6, o sea, contra la cañonera. Ahí, si os fijáis detrás de la cañonera, se ve así a ratos que tengo ahí una escuadra de intercesor protegiendo la cañonera para evitar el Deep Strike que tiene el jugador de los perretes. Tenía una escuadra de Grey Hunters y no quería que le cargasen a la cañonera. Entonces, pues tengo esos intercesores ahí atrás, única y exclusivamente para impedirle que eso, que me venga con la escuadra. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué más? O sea, mi compañero también se movió bastante a sus unidades para fortificar tanto el objetivo número 3 como el objetivo número 4. Aunque se centra más en defender el 4, porque claro, en el turno 3 nos va a desaparecer el objetivo 3. Entonces tira más con su ejército hacia el medio, que ahí es donde está nuestro objetivo número 4, detrás del edificio ese donde él tiene a todas sus tropas. Entonces, pues bueno, empieza a distribuirlas un poco. Mándalos a los agresos avanza con ellos para adelante, para en el siguiente turno poder luchar por ese objetivo número 5, que está donde está el edificio este alto, que es donde tienen, bueno, los Eldar, donde están dentro del edificio. Entonces, pues bueno, pues eso, acercarlo para freír ahí con lanzallamas a lo que se acerque, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, sigue dejando los Infiltrator y a lo poco que le queda a los exploradores en su sitio, los Infiltrator, pues para proteger su objetivo número 3 y poquito más, la verdad. Fue una fase de movimiento muy larga, ya digo, estuvimos 10 minutos moviendo figuras para eso, para que nos quedase todo al milímetro como queríamos. Porque, o sea, la mínima que dejásemos un hueco, nuestros rivales lo iban a aprovechar y no nos interesaba. Entonces, pues eso. Bueno, supongo que no hay nada de rango mío, imagino. No, no hay nadie, pues al gusto. Más uno impactar al tres. ¿Qué te llegas en medio de los termis? ¿Qué termis? Es de los agresores. ¿Qué? El bibliotecario. No está rango, ¿no? No. Bueno, más eso que dije, más uno impactar al de atrás, no al Leviatán. Vale, al que llega. Al que llega, sí. El otro no llega. Vale, ¿y tú tiras magias variadas? Tiro las dos. O sea, lo mismo que antes, los mismos poderes que antes, menos uno a ser impactado, menos uno a la carga y más uno a la resistencia. A eso. El primero, el menos uno a ser impactado y menos uno a la carga. Dale. Y el segundo, más uno a la resistencia, sale. Peligros. Pero sale, bueno. ¿Ahora qué es? Un de tres mortales. Para mí. Ahí está, tres mortales. Claro. Trabajando por el equipo. Tiene 5, creo. Empiezo yo, igual que antes. Sí. Vamos a cargarnos la nave. Eso. Plasma sobrecalentado ahí, Carus ahí. Como explote, nos la lía separadísima. Y el otro se pierde. Eso, la pues eso, plasma y carros aquí, el resto se pierde que no llega. Vale. Cantidad de tiros de plasma, sobrecalentado. Cantidad de tiros. 5 tiros. Venga, 5. Treses. Reroll de unos. Ahí va. Yo antes repetí uno, nada. Me salí 2 veces. Fuerza 9, a treses. Reroll de unos. Ibas a 2, no a treses, pero bueno. Pero resta 1, ¿no? Ah, no, porque bajó. Está, sí. Da igual, todo. Todo esto con menos 5, 8 heridas. Pues con menos 5, tira. Ocho heridas, están muertos. Tira para ver si explota. Pero rolea, por Dios te lo pido. Ese es el 6. ¡Pum! Cataplum, chisplum. Me matas todo. Bueno, nos toca esto demasiado. Ahora tenemos un poquito. Me salió un 6 dos veces para ver. Tiro para este. Una herida. Ya, hombre, pero el importante de los brujos que tienen es a 6, ¿no? Vale, a tu brujo. A mi brujo este. Se muere. A mi otro brujo. Dos heridas tienen. Se muere, evidente. ¿Cómo cundió esto, tío? A 5, se come 2 heridas, le quedan 3. Y. ¿Ya? ¿Qué gana? ¿3 o? Espera, a mi escuadra de ahí.
Dos heridas más. Dos heridas. ¿Qué me han matado? Dos brujos. ¿Cómo cundió, eh? Vale. Bueno, primera sangre, ¿no? Esto. Primera sangre y. No, no era ninguno de esos, tu señor de la guerra, ¿no? El vidente. Tercer amigo. Vaya, por. quiero hacer una parada aquí. Es que esa jugada fue. Explotó. O sea, obviamente eso iba a explotar, pero. Lo que dije antes de que justo que la moviese para ahí iba a ser algo malo para ellos. Es que justo tira a ver si explota un 6. Gasta un punto de comando. Tira otro 6. Con eso, bueno, aparte de las heridas que causa, le mata a dos de los videntes. Porque claro, solo tienen dos heridas. Y aunque tenga invulnerable, da igual. Las heridas mortales entra. Le casca dos heridas al vidente. Al, bueno, no sé lo que es lo otro. Dios mío, los Eldar. O sea, fue un Cristo. Le mató dos Grey Hunters que tenía dentro de ese edificio. Más luego lo que explotó de la cañonera. Que dentro se muriera una o dos figuras. Es que fue una de estas cosas que dices tú, joder, esto. Y eso, entre eso y lo de los objetivos, o sea, que los objetivos estuviesen en nuestro lado, esas dos cosas nos dieron la partida, ¿eh? De verdad. Muy bien. Vale, y se muere un cazador gris. Y vas a sacar. Igual, le va a pasar una cosa aquí. Joder, pues. Pusiste, este sufrió herida, ¿no? Una herida. Sí, como no le he morido. Bueno, pues yo creo que cundió, ¿eh? No, sí, creo que eso cundió. O sea, cuando dije, por Dios que no explote, lo dije sabiendo lo que iba a pasar. Porque evidente, tienen dos órganos mortales, pero estos no. ¿Con esos ahí? Sí, yo también los llevo a esos. Vale, pues venga, estoy tirando yo. Tú no tienes otra cosa, ¿no? ¿Qué heridas tienen? Tiene una, ¿eh? Una herida cada uno. ¿Quién tienes otra? Espera. Sí, pero es que, vale, eso. El rol del uno. Se quita este. Y a cuatro es el rol de unos por el teniente. Que ni falta que hace. Menos tres. A dosis. No, menos tres. Menos tres. ¿Por qué? Porque tiene. Sí, pero tengo cobertura. Claro, pues digo, menos dos. Menos tres a la solución. Sí, vale, digo menos tres. Ah, sí, vale, eso te va a ser. Pero, ¿cuánto era? ¿Menos? Menos tres. Menos tres, vale. Para mí son menos dos, voy a cinco. Sí. Vale. No me lío. Vale. Queda. Uno arriba. Dos. Tres. Vale, los supresores. Papán, eso es al 2. No, al 3. Al 3. Entran 3. 3 es otra vez. Fuerza 7, el 3. Fue menos 2, ¿no? Menos, ¿cambiaste la 2? No, no cambié. No. Es menos 1 base, menos 2 por. No, es menos 2 base. Menos 2 base, menos 3. Vale, menos 3, daño 2. Daño 2, da igual. Sí. A estos. Hey, muere. Se muere. No sé si repetir la tirada. ¿No repetiste? Sí, es verdad. ¿Quieres que dispare yo? Sí. Sí, vale, sí, sí, sí. Los señores estos geniales que salen, disparan y se agachan, ¿qué perfil tienen de salvación? Salvan 3 más, con cobertura 2 más, y luego tienen el rollo de que el líder tiene 2 heridas, los otros tienen una. No tiene vulnerable ni nada. No. Vale, pues disparo yo con la cañonera. Un tiro aquí y va a ir el otro a por eso. No nos matas, ¿eh? No nos matas. ¿Qué nos matas? Vale, ahora sí. Te dije lo mismo antes. Y tú dijiste, ¿te verás como si no murieron? A ver, primero estos. Cuatro. ¿Con quién te pierdes? Pues 9, 12. 11. 4. Ese pico, el señor del cañón dijo: vamos a liquidarlo, pobre. Es un poco arrinconado, ¿sabes? Chobres, vamos a salir. No restan nada, ¿no? A 2. Sí, vale, no. A 2 es un rol de unos, por ser mano de hierro. Se ve lo que estoy tirando desde ahí. Sí. Lo que acabo de tirar. Salió todo, sí. Sí, sí, sí. Y ahora 3 es. Ya podía haber salido esto antes, ¿eh? Ahora 3 es. Pues, otro rol de unos. Tenía que matarme, ¿verdad? Bueno. Picado o. Acepto, como quieras, tirar. Da igual. Se ha morido. Joder, macho. Ya está, bueno, ya está. Bueno. ¿Y cuántos entran? Un tiro 4, son 8. Ya, vale, 4 nos han salvado. Menos 2, ¿no? Sí. 4 nos han salvado. Vamos otros 4. Mueren 3. Buah, quedaban 3. Hay 3. Ah, bien, llegados.
Salvaron bien, pero nada. Bueno, pues a nosotros. Nosotros geniales de ahí. Porque esos pegaban fuerte, solo se pegan con un de 6, ¿no? Estos no, tres plano. Tres plano o dos planos, tiene recién. Javi, tira mejor aquí. ¿Aquí? Sino, es que si no, no lo ven ellos. Bueno, aquí, ah, aquí vale, puedo tirar. Vale. 6. No podía haber salido como antes. A 2 el error de unos. Y a 13, supongo. Sí. Y no llega, no hay error de teniente. Vale, pues 4 a 5 a menos 2. Daño 1. Menos 2, voy a 3, voy a 2. O sea, no, 4. El daño 1, dijiste. Gasto un command point, error relear 1. Salvo uno, me queda con una herida el líder. ¿Y otro hubiese matado a vosotros? ¿Tenía solo tres? Sí, tres con el condón. Ah, bueno, por heridas mortales de antes. No, no, tiene tres, ya solo tres. No tenía. Lo he visto de esos, pero. Va, tres marines, venga, los tres. Uno. Una herida. Una herida. A dos más. No, es menos uno. Tiene una armadura de. La armadura de Rune es menos, menos uno. Ah, bueno, es una doctrina. No cambié, no cambié de doctrina. Y entonces me entra una herida. Le quedan. ¿Qué tiene? ¿Dos estas? Le quedan cuatro. Vale, ¿más disparos? A mí me quedan. Como veis, hemos tenido un segundo turno mucho más productivo. Es que lo de que explotara la Stormfang, o sea, cargándonos la Stormfang, hemos matado un Wolfgang, dos de los personajes brujos del jugador Eldar, hemos herido un poquito al Tecnomarine, que bueno, da un poquito igual, la verdad. Creo que ha matado un Dark Reaper de los que estaba dentro, de los Grey Fangs, que hay uno por ahí dentro también ha muerto, o uno o dos, no sé. Es una explosión que ha eliminado bastantes tropas de ahí, sobre todo los brujos Eldar. Luego, por otro lado, nos hemos cargado la escuadra de Lone Fangs, los que iban todos con plasma, lo cual está bien porque ahora ya no tienen tanto fuego pesado. A mayores de eso, pues hemos matado a algunos exploradores, que ni tan mal. Y creo que eso, que ha sido un turno muy favorable. Al matar yo con la cañonera los tres tipos que estaban dentro del edificio del medio, protegiendo el objetivo 5, ahora ellos en la fase de movimiento, ahora lo estaréis viendo, tienen que tirar con todo hacia adelante y exponer sus unidades. O sea, veis cómo ponen sus tropas al lado del objetivo, obviamente, porque lo necesitan defender. Si ese objetivo lo pierden, la partida pues quedaría perdida para ellos. Entonces pues tira también con el Serpent para adelante. Los Wolfgang salen de donde estaban escondidos, no les queda más remedio. O sea, han tirado, los Wolfgang, o sea, avanzaron, porque obviamente no pueden disparar, pues avanza. El tema es que avanza, saca un 1 y tira un reroll y le sale otro 1. O sea, siguen, o sea, lo que antes fue doble 6, ahora fue doble 1. Y eso les fastidia un poco, porque se quedan un poquito expuestos. Se ponen encima de la ruina, porque ahí tienen cobertura. Pero, si no me equivoco, la salvación de los Wolfgang normal es muy mala. Creo que es 5 y pasaría a ser 4 con la cobertura. Y pues restando mis armas menos 3 y menos 4, pues da igual. Eso por un lado. Tira con todo, las motos se van por el flanco ese que yo decía que puse ahí los intercesor para que no cargasen y demás. Ponen las motos ahí, pero no con la idea de cargar ahí, sino con la idea de cargar a los marines que están protegiendo la Thunderfire, la cañonera, vamos. Entonces, pues tenemos un poquito así distribuidos, ¿no? Es que eso es lo que voy a intentar, van a avanzar. Necesitas un 3. Uno. Necesitas un 3 para hacer de dentro. Joder. Ah, no, me cago en tu puta madre. No, ahora un doble 1. Vale, ya lo dejo encima de la cobertura, encima de la ruina, y por lo menos cojo cobertura. Sí, hombre, como se va a tener 3 más en cobertura, tampoco os vaya a hacer mucha cosa. Bueno, pues eso no ha ido mal, tiene sus cositas. Sacando la cobertura. Vale, voy a sacar la. Vale. Vale, ya está, pase de disparo. Vale, pase de disparo. Lo primero, voy a disparar a aquellos contra los intercesos. Si quieres usar mierdas de protegerte, disparas ahora.
disparas, ¿no? No. Ah, sí, la, sí, la cosa de disparo. Sí, al principio, ¿no? Sí, claro. Sí. Joder, una mierda. De... Sí, pero no. Estos van a 4, ¿no? Estos que van a 3, eso a 4. No sé, se pregunto. No sé cuál era más cercano después. De estos. Vale, nada. Dos revoltas. Ah, espera. Bueno. Falla una. Una herida. ¿Puedo disparar con la tía? Mira, sí. Le voy a. ¿La gastas? Me gasto con Command Void. Y le hago que no pueda ser tarjeteada a no ser que sea la unidad más cercana. ¿Pero los dragones están más cerca de quién? Los dragones están más cerca de este. Vale. Pero el resto no. Vale, perfecto. Disparo ahora con estos. Catapulta Shuriken a estos. Lanzas brillantes, o sea, la lanza del arma contra los. Estos aquí. Antes de que se me olvide, no hay dolor de 6 para la herida de interceso. Vale. El amarillo es la lanza del líder. La lanza del líder fuerza 8. Tres es... Pues nada. Puta, mal parido. Vale, tiro cada vuelta es única al otro lado. Tres es... Cuatro. Y los 6 es con menos 4, sí. ¿No? 6 menos 3. Menos 3. 6, un 6 con menos 3, 3 con nada. 3. ¿Quieres que tire alguna preferencia? Da igual. Las normales con nada. Se muere. 6 es de no hay dolor. Vale, y tírame el menos 6. Menos 3. Menos 3 a 6, 6 de no hay dolor. Vale, pues se muere 1 y 1 más. Hay los disparos buenos, pero los disparos de mierda han podido ser. ¿Los fusiones contra los agresores? No, puede, no es igual. No puede ser. Una cosa, están a 6 pulgadas. Están a 6 pulgadas. Gasto un punto de mando para que el. Para que el vidente les dé a repetir unos. Repito unos. Dan 4. A 3 se repitiendo todo por el hechizo. 3, no, 6, menos 4, no, vas a 2 es de base, ¿no? Pues a 6 es. 6 es. 3, ¿no? Sí, 3 a 6. Vale. El primero se muere. Y muere 2. Muy bien. ¿Tres y, ¿2 seguidas cada uno o 3? 3 cada uno, 3. Vale. Vale, pues mira. Y que tú quieras, muere un muerto si tú quieras. Sí, no, pero estoy pensando. El sargento, ¿dónde está? Esto es el sargento, vale. Vale. El exarca con el mortero, el más cercano, siguen siendo esos de allí, hasta aquí abajo. ¿Te diría que sí? Te vas a mi metro, por favor. El mío, el mío. Está aquí abajo. Sí, está. No, se lo digo a él. Está más cerca de esto, que de esto, o que de eso. Sí. Vale, bien. Aquí abajo. 2 de 6, poniendo error real que le dé la gana. No vale, este, que se cayó. Error real el 1. El 3, 7. Impacta 3, porque siempre impactan a 3. Pero tengo menos 1 a ser impactado, ¿eh? Esos son usadores siniestros. Si impactan siempre a 3. Salvo que tengan... Repetir algo, siempre impactan a 3. Y hiero a 4. No, R5. Cuesta 6. R6. 5, repitiéndolo todo por el hechizo. 3 a menos 2, daño. Nada, daño 1. 3 a menos 2, daño 1, generando cobertura. Porque estás muy lejos. O sea, 5. 5. 3 a 5. Se muere 1. Se muere 1, sí. Se muere 1. Que se va a morir. Espera, había uno que le quitaba una herida. No, no, no. Le dice 5, 3 y 2. Vale. O sea, 5, 2 y 3, dice. ¿Tú quieras? Vale, disparas tú algo, sigo esperando yo. Yo ya disparé estos de aquí, no más. Que se pedían para allá y no dieron. Vale. Y no puedo disparar con Bior porque al personaje. Catapulta Shuriken aquí y las lanzas brillantes, pues al. Y disparo lanzas brillantes. Puedo disparar. Los que están dentro no los veo, pero de aquí atrás sí. No sé, supongo, no sé, estoy viendo si viene de lado. Sí, ¿quién dispara? Estoy viendo el sargento. No, pues no va a ir ahí. Va a ir las lanzas brillantes aquí arriba.
los shuriken a estos lanzas brillantes, cuatro repitiendo unos por el colega de lado, y puedo repetir una tirada por cada vez por el rato. Lo cual se me olvidó allí, pero da igual. R4 o 5. Son R4. Doses. Pero. Sí, son R4. No, son R4. Y igual, el 3 entra igual. O sea, 2 a menos 4. O sea, 6 es, por favor, gracias a la cortura. Son 6. Sí. El primero, 3 heridas. El segundo. Queda vivo. Una madre. Cada pulta se ubica aquí. Vale. Se muere uno, ¿no? Se muere uno y uno queda con una herida. Sí. Catapulta Shuriken aquí arriba. Repito el 1 por el vidente. Nada. Hiero a 4. Repito 1 por el rasgo. Nada. Todo al palo. Vale, estos 5 disparan todo aquí arriba. Son. Pásame 4, porfa. Sí. Estos no repito nada, y son estos 5 en cobertura. 3s. Van a 3s, avanzaron. Sí. Estos da igual. Son Eldars, les da igual. Ah, les da igual. 1 con menos 3 y 4 sin nada. Y hablando cobertura. O sea, 4 a 4 sin nada. El menos 3. El de los 3 no salva. A 4. Pues uno más, queda uno. Queda el sargento. ¿Franco tiradores ahí? No, franco tiradores al término. Le quedan dos heridas. Sí, si sale la flauta, van a hacer lo que hicieron en todo el torneo. Lo que hiciste al Dreadnought ahora. Sí, sí. Treses. Le sobra, dos seises. Dos cinco, da igual, me vale. Me saca un doble uno y se muere. Sí. Bueno, en realidad. Sí, sí, pero da igual. Sí, es un fallo. Bueno, no suena la falta. Y me queda algo por disparar. Disparé esto. No voy a. Ahora, como ellos perdieron mucho de su fuego pesado, se han centrado sobre todo en, bueno, en eliminar a los agresores, eliminar infantería. Porque ya tenían complicado, o sea, ya ni siquiera se planteaban el disparar a mis Dreadnoughts. Entonces, pues eso, intentaron dividir el fuego, los agresores sabían que eran peligrosos, entonces pegaron bastante duro ahí, que les llegaron a matar 3 a mi compañero. Y luego pues han dividido un poquito el fuego, intentando, pues ya veis, matar a mis intercesores del fondo, para que luego, como dejó allí los Grey Hunters, pues con su carga y más la carga de las motos, eliminar más sus intercesores y dejar a mi cañonera vendida. Entonces eso fue por un lado por ahí. Por el otro lado, intentó matar a algunos infiltrator, que consiguió matar uno, y eliminó unos cuantos exploradores. Entonces, pues bueno, ya se van intentando eliminar poco a poco la infantería que pueden, para eso, ganar el dominio del centro de la mesa y tener asegurados el objetivo número 1, que es el que ese no se lo vamos a quitar nunca, y el objetivo número 5 hasta que desaparezca, hasta que lleguemos a la ronda 5 y ese objetivo desaparezca, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito lo que va pasando. Más juego decisivo. Vale. 6 es. Nada. 6. Estoy a. A 8. Sí, no llego. Por el. No te compres a repetir. ¿Con qué dado? No tiene comans. No, están heridos ahí los pobres. Tú también, ¿no? A 6 es. Juego defensivo. Rol de unos. 2. A 4, 1. Con menos 3. Uno se muere. 8. 4 más. No me quedo otro. Se emociona, me emociona gritando. Un 10, 11, perdón. Son 3 peanas, son 6. Ya está. Va para allí porque ahora me cargó. Viene para cuerpo a cuerpo. Bien. Vale, combatir ahí, no hay más cargas. No hay más cargas. Pues venga. Vale, el sargento tiene. Porque tiene espada sierra, el sargento tiene 2 ataques, no sé, de la espada sierra 3.
base de tropas de asalto 4 y los otros tienen 3 cada uno. Entonces sería 4 más 9. 2 es que son lobos, aquí cargaron. Ya está, todo eso impactó. ¿A cuatro? Sí, pero puedes matar primaris. Me puedes matar primaris, que esa es la jugada. Y ahora a cuatro. Esta ya parece que no fue tan buena. Bueno, lo importante es que no que falles tú. Sí. No, pero tampoco. Cuatro. Cuatro. Cuatro heridas a tres, ¿no? No resta nada. Un muerto. Seis de no hay dolor. Nada, uno se muere. Este mismo. Y ahora pues devuelvo los golpes. Tres del sargento y dos de un señor. No, espera. Sí, está bien. Regla. No, espera. Tres el normal y cuatro sargento por todo esto coger dos dados más. Por eso casado. Lo mismo, a treses, que aquí ya no hay reroll de unos ni nada. Y a cuatros. Tres con menos nada. No, no, tres. Ya estaba yo, iba a decir ya menos tres. Es un muerto. Vale, pues un muerto. No estaría mal tampoco. Bien, y con esto finalizaron su turno de carga más la fase de combate. Esos intercesores que yo dejé desde el turno 1 protegiendo ahí han hecho su función, pero sobradamente, porque imaginaos, o sea, le ha salido un 11 a la carga, hubiesen cargado a la Thunderfire. Quedaría anulada. Y aún por encima, si están a 3 pulgadas del objetivo, pues lo están luchando por él, ¿no? Entonces, pues bueno, han hecho su función. Que fallase la carga, el de las motos, o sea, el de las motos Eldar, ha sido bastante importante porque probablemente no hubiesen sobrevivido mis intercesor entre la combinación de todo. Entonces, pues eso, tuvimos ahí un poquito bastante de suerte. Y eso por un lado. Luego, pues eso, han pegado, él me ha conseguido matar un primaris, yo entre el fuego defensivo y que cuando le he pegado, pues también he matado otro. Entonces, pues esa parte ya no me preocupa. Le quedaban ahí dos o tres soldados que no iban, o sea, entre sus ataques es muy improbable que maten a nada y mis intercesores estaban ahí para eso. Yo poco a poco les voy a ir pegando y teóricamente tengo más probabilidades de matarlo que él a mí. Entonces, pues bueno, eso se podía quedar ahí y ya está, no pasaría nada. Entonces yo ahora lo que me centro, que veréis que mido un montón, es por el tema de las motos que tengo detrás. Como el Leviatán tiene dos lanzallamas de alcance 8, pues estaba buscando la forma de ponerme de que mi lanzallamas alcanzase a las motos y con los dos Storm Cannon Arrays que uno le pudiese disparar a los Wolfen y con otro a la serpiente, al vehículo Eldar. Y no hubo manera, no, era imposible, o sea, era imposible de ponerlos de tal forma que pudiese hacer las tres cosas a la vez. Entonces, pues bueno, al final me decidí, va, dije, va, que le den a las motos tengo aquí un montón de intercesor, tengo al otro Dreadnought ahí al lado que le va a disparar la Gatling pequeña y los Storm Bolters, tengo el bibliotecario con sus poderes psíquicos, entonces pues digo, va, me da igual que estén esas motos ahí, voy a poner el Leviatán para que dispare guay a los Wolfgang. Y al vehículo Eldar, y ya está. Aparte de que, bueno, luego además tengo el Plasma y el Icarus con el Dreadnought para luego dividir fuego. Si sobreviviese al Wolfgang o sobreviviese el Serpent, pues bueno, podríamos hacerle bastante daño, ¿no? Hay que recordar que el Serpent reduce el daño en 1, entonces la arma reliquia que hace daño 3 va a hacer daño 2. Son 10 tiros, entonces, pues bueno, por estadísticas y demás, era bastante probable cascarle muchas heridas. Entonces eso por un lado, eso es en lo que yo me centré. Mi compañero, pues básicamente como ahora hay que quitar, empieza el turno 3, hay que quitar el objetivo 3 para siempre. No vuelve, el objetivo número 2 no vuelve, entonces ahora se quita el 3 y las tropas, los infiltrator que tenía ahí protegiendo el objetivo 3, pues van hacia adelante con la intención de empezar a luchar por ese objetivo número 5. Estábamos hablando mi compañero y yo, pues claro, entre lo que él tiene de los agresor, intercesor y tal, qué es lo que le iba a sobrevivir al enemigo de todo lo que había ahí. Echando cuenta, estábamos, bueno, ahí le va a quedar muy poquito si les queda algo. Dejamos lo mínimo y lo justo para que tú le puedas cargar con las cosas y así luchar por ese objetivo. Si estamos luchando por el objetivo 5 y tenemos más tropas que aseguran objetivo, pues nos lo podemos llevar nosotros. Y si ese objetivo nos lo llevamos nosotros, conseguimos más objetivos que ellos, entonces generamos más puntos de victoria. Entonces iban para ahí los tiros. Él va moviendo con todo también hacia adelante con la intención de cargar. Y yo puse las tropas de una forma de protegerme de las motos y poder disparar bien con mis Dreadnoughts.
Listo. Poderes, sí. Poderes. Más uno impactar al Dreadnought de plasma. Yo puedo dispersar dos. Vale. Llegas aquí. Cuadrante ya mide 24. Más uno impactar al rollo. Uy, vale, pues ya. ¿A cuál Dreadnought? Al y un smite. A ver si sale otra vez el 11. Me vale. Te vale, no, no, me vale. Un de 6 heridas primero para ver el daño que le hago a los tuyos. 5, 2 muertos. Son 2 muertos. Ah, no. Queda con una herida, con 2 heridas se saca. Esas son 4 heridas. Son 4 heridas. Ah, por esto tiene una más. Tiene 3. Vale. Le quedan 2. Y ahora me hago el daño a mí mismo. Los 2, que no lo conseguís. No, listo yo, mis poderes listos. Vale. ¿O sí? ¿Listo? Sí, bueno, tiro el smite. Pero, ¿qué podría salir mal? No, no sale. No sale. Porque no sale lo visible. Te lo tiro por aquí, pues que quiero que lo vean. ¿A qué le vas a tirar? 3 de daño, eso, bueno, o sea, el que hace 3 de daño a este. Vale. Y no, solo tiene menos 1, solo tiene repite 1. Digo, a este, tírale tú, pero después déjame disparar mismo a estos dos. Si sobrevive a esto. Vale, a 2 es un reroll de unos. Vale. Reroll de unos. Impacto todo. Ganas de hierro, capitanes. Resistencia. 7. 4 es reroll de unos. ¿Eso es todo o solo una tanda? Esto es una tanda. Pues 5 heridas con menos 3. 6 es más hecho 8. Tiene 3 de daño. Reducen 1 cada uno. 8. Le quedan 5. Y ahora la otra. 8, 10. Que van los golpes. Ah, no, sí, aquel ya está, que sobrevivió con 5 heridas. Ah, vale, le quedan 5. Rol de unos. Y todo esto, resistencia 5, pues a 3 es fuerza 7. Voy a poner lo que le queda. Rol de unos por el teniente. Este tiene que pegar lo que le queda. Todo lo demás son los que llevan. Pero ese en concreto le pongo lo que le queda. Sí, por el teniente. Ya, pues. Con menos 3, 7 o con menos 3. Vale, pues. Con menos 3, voy a 6. Son 7, ¿no? Sí. Vale, salva 2. Salva 2, sí. Y me entran estas 5, vale. El daño y no hay más, sí. ¿Cuántos? Son 2 de daño cada una. 2 de daño cada una. Vale, espera. La primera. Una herida para uno. Vete tirando, no pongas herida. Una herida para uno. Vete tirando al siguiente, sí. Se muere ese. Saco ya uno. Dos heridas, a dos, se muere otro. Sí. Una herida. Y el último. Se muere el otro. Se muere otro. Vale. Cuatro. Pues. Entran tres, cortan siete. Cuatro. ¿Sigues en la misma doctrina? Sí. ¿Sigues en la devastadora o cambias solo ataque? No, sigo en devastadora. Cuatro. Vale, este lo tiro otra vez. 6 es 2, daño 2, ¿no? Sí. O sea, salud con 1, cada uno sí que son 3 de daño. Vale. 3 heridas. Ahora. Nombre de jugar, voy a reventar. Todo plasma y Ícaro allí. Y la Gatri pequeña y los Stormbolter a la llamada que quiera. Tiros de, o sea, cantidad de plasma, guay. Dos tiros de plasma. ¿Es una granita? ¿No? Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, en verdad, me hace cuidado ninguno. En verdad, el resto de acribilladores son 27. Pues sí, da igual, no sobrecaliento porque da igual. Sí, exactamente igual.
a doses y a treses. Tiras tres menos cuatro. Tira dos heridas. Te queda una. El Icarus, un de tres, dos, a doses, dos, fuerza ocho, a treses, menos tres. Salvo una, daño no explota. Tiro por las 10 personas que hay dentro. Un 1, muere un avance. El edificio está a 3 pulgadas del borde. ¿Los más existen igual? No. ¿Es algo entre 4? Sí. ¿Tiene, las bases tienen lo del 1 o 2, ¿no? Sí, con el 1. Vale, pues con el lanzador. Sí, con el 1 Overwatch, buscando cargos. Ya no estáis. Y otro que sigue disparando. Chavales, todos para adentro. No quiero fumar. Pues 5 heridas con menos 2. 3 vulnerables. El día que me salve en la puta mierda de motos. O sea, la mano de cerdo nunca le queda a nadie con las motos. A lo le das esta cosa y flipas, ¿eh? Espera. A 3 es normal de 1. Creo que tienen resistencia 3. A 3 es normal de 1. Sí, por tende así está. Con menos 3. 3 heridas con menos 3. ¿Dónde? Este es con menos 3. ¿A las 3? ¿A dónde? A estos, aquí. ¿Esto menos 3? ¿Está en cobertura o no está en cobertura? ¿Este está en cobertura o no está en cobertura? Bien, yo no veo esto aquí. Esto. Igual. Salvo uno, mueren dos. ¿Daño uno o dos? Vale, pues mueren dos normales. No mato al Sarka. Me parece bien. Claro, que el pobre Sarka solo vale para eso, para el extra. A 6, 9 son 10, 8 y 10. Si soy Iber, puedo poner. Menos 1 a 3 es. Y rol de 1 por mano de hierro. Y a 3 es. 4. ¿4 solo? Sí, con menos 2. 6 es. Repito, eso está montado. Queda una herida al líder. Y ahora 4 dados al otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me subí bien. ¿Los otros tienen un menos 1? No, pues esto es a 2. A 2 de 1. Entonces, te saca de esos, te saca de más alto. Pero tienes mejor salvación. Y a 3. ¿Cuántas? Menos 7. ¿Con cuánto? Con menos 2. Van a 2, después están en cobertura. Con los dos van a 4. Muere el líder y uno más. Y viene siendo. Ahora sí, yo ya terminé. Ya disparé con la mano. Bueno, el tercer surtido de pistola. Cuando acabe este turno, es probable que me queden así aproximadamente 10 miniaturas en mesa. Una cosa, si el tercer surtido de pistola. Sí, todo el mundo tiene pistolas. Me gasto un TP para hacer como que no movió. Vale, y me tiras mil dados. Y te tiro 4 de 6. Y me gasto el TP que me queda. Y le doy más uno a herir. ¿Y vas a hacer todo eso para matar esas cosas? ¿Sí? ¿Quién ya tiene esa masa? Pues más una herir de base de salamandra. En las unidades salamandras es más uno. Pero no estoy en doctrina. Ah, vale, pues tú decías que por mí. Y ahora doses. O sea, 4 de 6. ¿Qué no tiene? ¿Hay 3? Claro, 3. Vale, van a explotar. Dale, dale, dale. Estamos ganando de paliza. 15-0. Vale. 4, 9. No ganamos ni más por no abusar. 13. 13, 13, fuerza 4 contra eso. A doses. A doses.
Pues van 3, te quedan por tirar 9 más. Esto sale un 6. Más allá, igual, sí. ¿Cuántos eran? 9 más. 9. Van 3, sí, sí, te quedan 9. 4. Tengo más porque lo meto aquí. Pero vale, ¿para qué está pre? Vale, vamos a ver. Y se hubiera cambiado poco, se hubiera cambiado la vida de los lanzas. De lanzas hubiera sobrevivido, no sé cuáles son. Vale. Voy a 3s. 2s. A 2s. Sí. Vale. Pues había esto con 2. Todo eso. Es hacia más normal, ¿no? Pero menos 1. Menos 1. Que... ¿Cuántos son? Ustedes que han pegado la cobertura. ¿Qué ha dado la cobertura? El de Sainz ha dado la cobertura, de verdad. 9. Vale. Sobrevive. Está, no, si están. No. Preferidas. El líder. Sí. Bueno, está, no sobreviven porque el líder tiene dos. Ah, fuera la unidad. Bueno, de carga. No, el líder tiene dos heridas. Ah, el líder tiene dos heridas. Se queda con uno, pero bueno. Vale, pues nada, le tiro el tiro del Volter, que es daño 2, y además es daño 2 también. Eres el tiro de Volter. Que falla. Vale. Sí. Tienes terminador, sigue empatando de 3. 2 es 3, vale. Vale. O 3 es 3, no sé. Vale. 2 es 2, no va. Vaya por Dios, qué desgracia de hombre. Los intercesos le van a disparar aquí a esto. Iguales balines de verdad. 5 con el rifle. Tienes balines de paliza. Igual puñas imperiales. Son 5. Falla este. Es jugar los imperiales. ¿Cuáles imperiales? Aquí hay poco vehículo. Igual, pero estos anti-horda saco. Como el PPM extra. ¿Qué retiene esto? 3. Vale, al. 3. Al 3. Vale, se mata amarillo. ¿Cómo es? ¿Al herir uno más o al impactar? ¿Me salió? Ah, no, estos no generan. No, son más. No. Vale, con 3. Con 3, eso 3 heridas. Con, tres con menos 3, menos 3. Menos 3. Claro, menos 2. Menos 2. Menos 2 de base. El rifle Volter está en silencio. Daño 2. Vale, primero 4 más al Exarca, vulnerable. Segundo al Exarca, vulnerable. Se muere. Y el tercero, un pringado. Menos 3. Sí, menos 3. Vale, pues murió el Exarca. Y uno más. Vale. Ahora ya se ha notado que tenemos, o sea, la potencia de fuego de la que tenemos, ¿no? O sea, todo lo que tenían en el medio prácticamente lo han perdido, menos las figuras que tienen así más agachaditas y tal, que eso, pues bueno, les sobrevivió, ¿no? Pero bueno, también nos interesaba que sobreviviese, porque si tienen figuras en el medio, nosotros ahora, o sea, más, bueno, nosotros no, más bien mi compañero, porque es el que está ahí cerca, puede cargar y competir por ese objetivo, ¿no? Si cuerpo a cuerpo mata a todos los Eldar que hay por ahí, queda con el objetivo, aunque luego les toca el turno a ellos, ¿no? Su turno 3, ya vamos en el turno 3. Y claro, o sea, van a poder competir también por él con lo que lleguen y carguen. De hecho, aún le quedaba por ahí 2 Wolfgangs, creo. Tienen Abjorn, tienen, bueno, lo que les queda de los Eldar y demás, pues bueno, para luchar por ese objetivo, ¿no? Por el objetivo número 5. Es un turno importante, porque si ese objetivo lo ganamos nosotros, probablemente la partida ya... Bueno, la partida ya estaba decantada hacia nuestro lado, porque no les quedaba nada a nuestros rivales. Perdón. Entonces, pues bueno, si en esta ronda no eran capaces ellos a cogernos ese objetivo... Ya estaba pues prácticamente decidida por la ventaja. Ya en este momento creo que ya le sacábamos ventaja en puntos. Y ya si ahora, este turno, si ese objetivo de ahí lo ganamos nosotros, le llevaríamos todavía muchísima más ventaja. O sea, imposible para ellos, ya sería la remontada, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado. Yo he barrido. O sea, prácticamente he dejado que, si no me equivoco, he dejado con una herida. No, de hecho creo que la he explotado yo a la serpiente, ¿no? He dejado muy tocados a los Wolfgang. He matado a las motos, que eran bastante importantes ahí, estaban molestando por ese lado, ¿no? Me queda por disparar las pistolas, que ahí se me ha pasado. Me quedaba por disparar las pistolas con los intercesor a lo que me estaban atacando, la Thunderfire Cannon, ¿no? Y mi compañero pues ha limpiado, o sea, yo pensaba que cuando tiro las estratagemas del, o sea, más uno a herir, que hagan los lanzallamas como si no hubiesen movido para hacer, o sea, para poder disparar el doble de veces con los agresor. Pensaba que iba a barrer con las 3 tropas que le quedaban ahí, porque le daban 3 tropas. O sea, son 4 heridas porque el líder de ellos tiene 2, el Exarca. Y aún así no fue suficiente para meterles 4 heridas. Me dejó muy loco eso, ¿eh?
Aunque ahí no dije nada más, pero me dejó muy loco que todo lo que disparó no fuese suficiente para matar cuatro, o sea, para causar cuatro heridas, que entrasen cuatro heridas. Entonces eso por un lado, y nada más, ahora queda la fase de carga, y es eso, vamos ahora a luchar por ese objetivo. Vale, cargas. Estos dos le van a atacar ahí a la sarca. ¿Quién carga primero? Venga, grande. Pues voy a pegar un fusilazo. ¿Estáis en la fase de carga? Sí. Igual que le doy que disparar dos pistolas. Mira, ¿qué hago? A tres y a cuatro. Ahí está, podemos continuar, no ha pasado nada. Vale, ¿quién carga primero? Si está muerto, me carga primero, está muerto. Si me carga el segundo, como habré matado al otro, lo mataré también. Carga con el bibliotecario, que está entero, ¿no? Sí. No está entero, tiene dos vidas. Son estas, se han olvidado. Le quedan dos y tres. Le quedan dos. Cargo primero con el agresor. Aquí está su muerte, seis. Repite uno, como sale a mí de los cojones. Nada, dale caño. Nada. Pero ese 12, ¿dónde es el 12 que salió en la partida? Ese doble uno, ¿me haces cojones? Ahora aquí. Bueno, la fase de carga. Aquí hay que... Voy a añadir, o sea, antes de dejaros con cómo fue la carga, que mi compañero ha cometido un pequeño error. Que esto es algo que son... O sea, este tipo de errores son cosas que te pueden costar la partida. Y hacerlas bien pueden darte la victoria. Porque él, o sea, él ha declarado la carga solo a las dos figuras que están visibles. Pero dentro del edificio hay muchas figuras que están obviamente luchando por el objetivo. Si tú no le declaras la carga a las figuras de dentro, tú a ellas no les puedes pegar. Y ellas a ti, depende de cómo tú te pongas, pues a lo mejor sí. Entonces, ese tipo de errores, porque él obviamente ahí no se da cuenta, es un despiste tonto, o sea, estamos ahí centrados en lo que estamos, pero claro, o sea, puede pasar que se te pase pues el detalle. Pero es algo importante. Porque él ahora con los agresor no podía pegar a los de dentro. Entonces, pues, cuando... No sé quién lo comentó. No sé si fue de los rivales. Yo estaba a otra cosa. Yo estaba ahora pendiente de que se grabó. Cuando acabo yo, como eso iba a ser solo mi compañero, yo estaba pendiente de que si lo que se había grabado estaría bien. Y bueno, estaría mis cosas. No estaba prestando atención a las cargas. Yo no me enteré de que solo declaró la carga a las dos figuras que estaban ahí y no a lo de dentro. Pero bueno, eso, luego con el resto de figuras que veréis que se hacen muchas cargas, pues ya ahí ya dijo sí a todas. Porque además, las figuras que estaban dentro, como no tienen línea de visión, ellos no pueden hacer disparos defensivos. O sea, que da igual que declares a los dos que estaban ahí, o a los dos que están a la vista, que declares a todo lo que está dentro, porque no te pueden disparar. Pero por las reglas de Warhammer 40.000, si tú estás pegado muro con muro, aunque haya un muro en el medio, tú le puedes pegar cuerpo a cuerpo. Entonces, eso, es algo que quería añadir, porque es algo que, o sea, la fase de carga, el agruparse y luego el consolidar, son cosas que dan partidas y que, o sea, que te dan victorias y que hay mucha gente que no las hace bien. Entonces, pues bueno, un pequeño inciso en que hay que tener cuidado, pues, cómo haces las cargas, a quién declaras la carga y eso, ¿no? Si haces intervención heroica y te matan lo que has hecho intervención, tampoco cuesta nada más. Tampoco cuesta nada más. O sea, solo si has cargado, tío. Vale, listo, empieza a pegar. Vale, ¿cuántos quieren pegar el brincado del jefe? ¿Quién empieza? Bueno, no tienes trucos de comando, vas a pegar tú todo, así que. No, todo. Da igual. Da igual. Vale, entonces. Esto es declarar a los dos, a todos. Sí, sí, sí. Ya que solo cargo a este que le pega a ese. Sí, el este le pega solo a ese. Tira los cuatro de puño de combate. Menos uno enfrentar, ¿no? Por puño de combate. Sí. Sí, sí, sí. Menos uno. Menos uno y para cuatro. Para cuatro. Sí. Dos. 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 Ahí están los seis, los dos. Aaron, por favor. Menos tres. Quiero tú. Me ha tocado Aaron, doble seis. Va, estuvo cerca, adiós. Estuvo cerca, ¿no? No, ni cerca estuvo, ya. Ahora... Aaron, no me jodas, me has jodido los dados. Doble uno, has sacado. Estos los puedo consolidar. ¿Cómo es? ¿Consolidar? No, después. Consolidar, pero no con nada. Que no hagas saltado los dedos. Sí, esto sí, sí, sí. Esto sí, todo menos el dedo. Que no son todos los de dentro, fue este o no de vale. Esto sí, ahora puedo consolidar para que peguen todos, ¿verdad? En tu master que no tienes aquí, tienes uno aquí y otro aquí. Son cercanos.
¿Y cuánto, puedo, cuánto me puedo mover? ¿A 3 pulgadas? ¿Tres pulgadas? ¿A 3 pulgadas? ¿A 3 pulgadas? Sí, ha de ser este más brutal. Ha de ser para aquí. Sí, puedes sí. ponerlos. Mira. ¿Y si quitamos esto? Quítalos, si quieres. Sí, lo mismo, total. Así ya vale. Se ve mejor. Pues sí, pero bueno. 3 pulgadas, ese llegaría... Uy, ¿esta señora está? Pues no sé, no está. Por poquito menos falta. Claro. Hay que medir este centro, da igual, perdido, tres igual. Pulgadas. Esto ya es tuyo, por cierto. Con tener un intercesor ahí, da igual como si te hubiera yo 1000 tropas. Es línea. Es línea. Ya. No tienes líneas, estos no son líneas. No, que va a ser líneas. Líneas son esos pringados de allí, esos de aquí arriba. Había que matar a esos pringados de allí. Eso se baja. Y primero pega con la unidad, luego pega con la otra. Sí, vale. Primero pega el bibliotecario. ¿Cuál es este señor? Sí, vale. Primero pega el bibliotecario. Que son 4 del bibliotecario. 4 del bibliotecario. Yo creo que es. 3 es. 3 es 2 es 2 es. Sí, sí, 3 es para tocar, 2 es para el disparo. Fuerza. Fuerza. 6 es la hacha de más 2. ¿Qué arma tiene? El hacha de. 5. Sí, es más 1. Sí, pues más 1 a la fuerza. Menos 2, 2 un de 3. Sí, pues 3 es. 3 es. ¿Cuántos? 2. Menos 2. 1. Menos 2 son, así que son. 5. Me salvo 1. Muere. El que tiene una herida, ¿no? No, ese es. Pero es eso, joder, mátalo para que te pegue lo mínimo. El objetivo es lo mismo. Están todos los objetivos, Sí, vale, pero que no te pegue a ti, que te queden ahí los. Pero hace el firing está dentro. Vale. No, ya hizo el firing antes. Eso tenía que haber pegado con él. Sí, que es cierto, pero bueno, se hace el firing. Claro, sí, pero el firing tenías que haber pegado con los intercesos, no con el bibliotecario. ¿Cómo hacemos? Volvemos para atrás. Ahora le puede pegar con. Dos. A mí Teo me hizo una puta cerrada de 10. Vale, dale con eso. Teo, los dos son. Sí, son ataques. Uno sargento. Este sargento. Sí, sargento se carga. Sargento. Dos son 7 ataques. Sí, 7 ataques. Es un mierda, sí. Como si no, como si sobreviven. ¿Qué coño van a hacer? Destrabarse o pegar con su puño de FP menos 1 fuerte 3. Vale, a 3 es, ¿no? Sí. Este no era. Son 5 y. Todo eso. Y a 3 es otra vez. Fuera. Esto a 3 es. Vale, todo. ¿Cuántos? Todos. 5. Se muere uno, queda otro. Vale, y ahora. Ya no puedo volver a agruparme, ¿no? Pues sí, puedes hacer el. Bueno, queda. Este sí que puedo hacer. Puedes consolidar. Si consolidas, te voy a pegar, pero puedes consolidar. Este no consolidó ni nada antes cuando eso pegó. Sería hacia el más cercano, sería hacia allí, pero está. No lo dejaba ahí, está vale. Sin el objetivo. Vale pues, me toca pegar a mí. Pues así nos quedamos. Ponemos ahí el rollo. Está bien, ahí os estoy pisando. Vale. Bueno, me toca pegar a mí allí. Estaba para acá, que era hasta el objetivo. Sí, estaba tomando el objetivo. Tres del sargento, dos del normal. A tres es. Y a cuatros. Tres. Dos muertos. Vale, dos muertos. Mira, uno. Me queda uno, ¿no? Sargento. Sargento. Tres del sargento. Claro, que tú no acabas de su partida. Cuatro. Muy medio. No sé si tú al si son las 12, ¿eh? Pues yo me voy a ir hasta la guardia. Ya. Bueno, como habéis visto, ha sido una fase de combate un poco caótica, porque se hizo agruparse cuando agrupas con una figura es que vas a pegar con ella, ¿no? Puedes agruparte, pegar con otra figura y luego volver a agruparte con la figura que hiciste. Bueno, ahí fue un poquito así el... nos equivocamos un poquito en cómo resolver la fase de combate. Bueno, y con esto y un bizcocho terminamos nuestro turno y como veis... nos ha salido bastante bien. Tenemos bastantes figuras además en intentando defender ese objetivo. Y ahora, pues bueno, nuestros rivales van a tirar con todo lo que les queda para adelante. Porque es eso, ahora va a desaparecernos el objetivo 4. Y les queda el objetivo. Queda el objetivo 5 y el objetivo 6. Y bueno, y el 1, claro, que el 1 no les desaparece. Entonces. Va a venir hasta con Jorm. Que Jorm. Va a hacer un destrozo ahí, o sea, tal como entre, pues básicamente todos los ataques que tenga, que son 6, pues van a matar figuras.
Y bueno, empiezan a mover lo que les va quedando, los psíquicos que les va quedando, pues bueno, para ir limpiando lo que nosotros tenemos en el medio. Vale, porque eso creo que ganamos. Dispara primero, ¿quieres? Espera, no sé si meter aquí magia. A Dios, y después algo vive, y acá. Voy a mover estos hasta aquí, tocando la cobertura, a disparar. A ver, eso deberíamos barrar. Eso deberíamos barrer. Deberíamos. Estamos ganando. Ya nos han entrado sin combate. ¿Y no va a salir el señor Robete? Sí, el señor Robete va a salir ahora. ¿Qué te queda un poco más de miedo? Está pegadito la cobertura. Vale, mientras él mueve, si eso que tiene de las magias. Bueno, vamos a ver que mueve porque está llegando bien. Que haya vale, magias. Voy a tirar castigo a esto, que es lo más cercano, creo. Hacia abajo. Repito un chequeo por farsa porque estoy un puto vidente. Nada. Peor todavía. Ya no entiendo ni mirar. Yo también puedo mirar. Y voy a tirarle guía sobre el pringado del. ¿De qué está yendo? 6 no sale. Pues nada. No voy a gastar un command point para que los Volters sean pistola 2, los de allí. Vale, pues el rayo láser va a ir. Y disparo ya los Volters, son dos Volters. Uno. Una mierda. En fusión, dispara al agresor. Espera, no, primero no. Primero solo utilizar mi lanzallamas. Vale, llamas. He fallado. Ah, vale. Uno. Tira las llamas. Vale, mete a lanzallamas aquí y el congelante. Este con vale. Lanzallamas pesados, un de 6. 5. ¿A quién? A los intercesos. Estáis dando este. Sí, sí, está disparando Bjorn. Bjorn. 3 es 4 menos 1 al defensor. 4 menos 1, o sea, 4. Sí, no, a 3 es cobertura. Yo tengo cobertura, de un cuarto tío. Cobertura no, tiene que estar desde 12. Ah, vale, sí, bueno, sí, claro, sí, no estoy a 12. Sí, sí, vale, vale. Bueno, no sé, estoy. Está pegado al edificio, ¿no? Sí, si te llevo como el lanzallamas. Pero no estoy pegado al edificio, sí. O sea, el 4, muero. Y el otro cañón gordo. Y ahora el cañón gordo que va a la cresta. Vale, uno muerto. Impacta. Impacta. ¿Qué tiene? Hiere, menos 4. Menos 4. ¿Salió? 4. Sí. ¿No salva? Menos 4. Un de 6. Saca un 3 más, porfa. Si no, le roleo. Uno. Sí, le voy a rolear. Ah, que no va, no, no va a disparar, porque voy a cargarle con alguien que hizo una Overwatch y ya está. 6 explota. Vale. ¿Quién explota? En agresos, explotó, pero de muy mala manera. Disparo. No explota. Disparo con los. Disparo con los Vengadores a la unidad de Intercessors. 3s. 4s. Nada. Y mi disparo. Mira que es. Ah, no, me queda el. Este va a disparar, está aquí dentro. Va a disparar a los. Allí. 2 de 6. Voy a repetir el 3. Debido al 3, por favor, repetir una. Pues me da la gana. 3 es. 3 es siempre. Hierro a 4. 3 con FP menos 2. Y solo en cobertura. 3 a 5. 1. Una salida. Nada. No. Un muerto. Solo salidas del vídeo. Vale. Salidas del vídeo. Sí. No sé si disparar con estos aquí. Como veas. O disparar todos allí. Vale. Un muerto. Si quieres tirar los francos primero. No, primero voy a disparar estos allí todo. Y son. Los ven todos. 10 tiros. 5 tiros, digo. No esperan, si voy bien. 5 tiros. Repiten los unos por Biot.
Cuadros. Nada. Menuda mía. Mis francotiradores van a disparar a tu francotirador. Vale. Treses. Cuatros. Una. Sin FP ni hostias. Es una cobertura. Cambió la cobertura. Sí, sí, voy a... ¿Cuándo? Vale, pues pase de carga. La Banshee carga todo lo que hay aquí dentro. Vale, defensivo. Y es una Overwatch. Y es una defensivo. 7 más 3 a la carga que tiene, es un 10. Y traba todo. ¿Qué vas a dejarlo pegadito? A trabar todo. Vale, vale, los Bullfen. Este carga aquí, que es una Overwatch. Repito, este está montado. 8, fácil, esto ya carga de 6. Ahora, quedo aquí trabado jodiendo el bicho, si no me muero. Vale, los Bullfen también van a cargar a todo lo que está ahí. Ahora sí puedo hacer defensivo, ¿no? No, no, porque ya están trabados. Ya estoy. Y si intenta llegar al bibliotecario. Puedo repetir carga, además. No, no, intenta llegar a la tropa, tiene los objetivos. Y hay que matar a la tropa, el bibliotecario se importa una mierda. Vale, pues 6 o está... Ese es mío. Mata a la tropa. Déjale hueco para que entre mi tropa. Cargan mis tropas aquí también. 5 sí, y 6. Vale, el objetivo. Así que con matar 2 intercesos es mío. Y este carga aquí. 7. Para adentro. Puedo intentar cargar con estos para aquí. Los, sí, los dejo. ¿Qué te tienes que cargar? Si no, te lo dejo así. Sí, voy a intentar cargar con estos ya que está. ¿Con millón, amigos? No, con esto. Carga con millón ahora. Entra. Sí, Björk entra. Björk de sobra. Voy a con Björk primero. Vale. Tengo con Björk primero. Sí, Björk debería matar a todos los putos intercesos. Sí, Björk se va a matar a todos. Y luego los Wolfen y la Banshee Man se van a matar. Son 5 ataques. Las heridas del bibliotecario. Claro. Son 5 ataques más el nuevo este de la entrada. A 12, repitiendo el suelo, fuerza 12, hace menos 4 y repite todo para herir. O sea, 12 es 12, repitiéndolo todo y lo que dé está muerto. Pero claro, es que, poco más. Pero mira que Víctor estamos por necesidades de mierda en momentos claves. Que parece que ahora no, pero está por ver. Vamos a ver ambos unos. Bueno, mueren todos. Daño de 6. Es un de 6. Claro, es un de 6, espérate. Un muerto. 2, 3 y 4. Está muerto. Y que uno más. Ya está, 4 muertos. Vale, activo yo. ¿4 muertos o los 5? Son 4, sí. Si no sería, sería un amigo. Déjame meterle los bulls. Hago piling así y te pego con la Banshee. 3 ataques. Prefiero tenerlos ahí más abajo. Si vas a hacer piling, es decir, sí. 4. Vale, pego los bulls. Vale, los bulls están aquí. No habéis visto el triple 1, ¿no? Pues si no lo habéis visto, no ha pasado. Quedo grabado. Vale, pues se va a poner con el ejército. Así que va a hacer la del puto traje, otra vez. Repites uno, todo, todo va. Tres se repite todo. Fuerza 6. Se le llevan dos con su garra. Uno ahí. Todo. 11. 11 al 3. Al 3. Falla 2. No pido más. Daño 1 son. Ahí, el héroe. Madre mía. Piling, consolidación hacia el más cercano. Explota. Uy, perdón. Consolida hacia el más cercano. Supongo, con qué cobertura consolidada hacia el más cercano. Sí. Pegadito a la cobertura. No, pero bueno, igual, o sea, también, ¿vale? Ah, vale, sí. Se me ha acercado hasta aquí. Yo me quedo aquí en la cobertura. Pues se hace más acercado también. Te puedo testear, mejor. Vale, y voy a quedar ahí. Ah, sí, cierto. ¿Qué tal es? Y te quedo. Tres, cuatro. A alguien ahí. Joder, menuda mierda. A 4, sí. A 3. A 6. 4. Sí. Una herida. Cayeron. Sí, hubiera soltado.
Bueno, como habéis visto, prácticamente barriaron en su turno con lo que nos quedaba. Tenían algunas cosillas a disparo, pero luego la fase de combate, pues barriaron con lo que teníamos en mesa. No hay más grabado, porque básicamente mi móvil quedó lleno. O sea, más o menos fueron casi 30 gigas. Creo que fueron 28 gigas y medio de grabación entre las tres partidas. Entonces, pues bueno, el móvil se llenó y no pude seguir grabando. ¿Qué es lo que ocurrió después? En nuestro turno, yo maté a los dos Gulfgen que le quedaban, maté a Bjorn, o sea, Bjorn explotó, básicamente, o sea, porque tenía cosas por el medio, pero esas cosas las fuimos limpiando, y cuando ya pude disparar a Bjorn, porque es la unidad que más cerca está, pues ya ahí ya se explotó Bjorn, ahí desaparecía nuestro objetivo número 4, entonces había que pelear por el 5, que teníamos algunas cosas en el 5, y bueno, y el número 6 que... Le quedaba una figura y si no recuerdo mal se la había matado en el siguiente turno. Entonces, esa partida por puntos la ganamos. Creo que quedamos 13-9 o 13-8 o 13-10, una cosa así. Ganamos. Entonces ganamos el torneo. Ellos jugaron muy bien. Tuvieron la desgracia de que por como estaban lo de los objetivos teníamos nosotros ventaja de por ahí, y cuando les explotó la cañonera, si no hubiese sido así, probablemente hubiésemos perdido. ¿Qué más? El premio, esto me sorprendió, no me lo esperaba, porque tampoco lo pregunté, es cierto, pero no se me ocurrió. El premio no es para el que gana, no sé, el ganador no se lleva el premio del torneo. Eso me llamó la atención, pues yo claro, había ganado, ¿eh? Yo fui con una lista para ganar. Obviamente yo fui con la idea de, claro, el torneo, pues gana el que queda primero, ¿no? Entonces yo fui con una lista muy fuerte, con idea de ganar, pero no. Se sortea. El premio se sortea entre todos los participantes. Fueron 5 vales de 20 euros, que no está nada mal. En total fueron 100 euros que se repartieron entre todos los participantes. Está muy bien, es un premio bastante sustancioso. Si me hubiese tocado, yo ya me los hubiese gastado ahí en el momento, como la mayoría. Los que estuvieron por ahí, la mayoría se lo gastó en el momento. Y a mayores de eso gané una chapa, que podía haberla cogido y enseñarosla, pero una chapa. Que la llevaré al próximo torneo como si fuese una medalla de... ¡Hey! Esto lo es la chapa por ganar el torneo. No, la verdad, la chapa fue también uno para cada uno. ¿Y qué más? Me lo pasé muy bien. Y a raíz de eso, de que el que gana no ni siquiera tiene más posibilidades de llevarse el premio, entonces pues para el próximo torneo no voy a ir tan competitivo. La lista la voy a enseñar. Y como va a ser individual, ahí es probable que pueda jugar más a mi rollo, como me gustaría, y probar mis cosas. Y nada, gente, eso ha sido todo el torneo de Midgar. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado, o sea, ha sido desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, fueron 12 horas intensillas, hubo un descanso de más o menos hora y media para comer, y eso, me lo pasé muy bien, con muchas ganas de volver, que volvemos, bueno, vosotros este vídeo lo veréis sobre la segunda semana de enero, pues en la tercera, cuarta semana, o sea, a partir de, es la tercera semana de cada mes más o menos, entonces a partir del 20 o así, pues es cuando se hacen. Entonces, pues bueno, con ganas de volver. Y esta vez, pues, voy a llevar una lista de caballeros grises que a ver si os gusta. Ya os la enseñaré. Entonces, bueno, guapis, si os ha gustado el vídeo podéis dar un pulgarcillo arriba y si consideráis contenido de calidad, lo podéis compartir. ¡Chao, chao!